Hola, soy Mireya y formo parte del equipo de Taller TED. Hoy te enseñaré a hacer una lámina como esta en Photoshop con tus cortes y fachadas desde AutoCAD. Para esto, tus planos de AutoCAD tienen que estar en blanco y los tenemos que plotear así en blanco. Tenemos que plotear uno por uno por separado. Y así es como se van a ver. Ya las podremos visualizar hasta que estemos en Photoshop. En Photoshop agregamos una capa. Y le damos el fondo degradado. Aquí escogemos el color que queramos darle. En este caso le vamos a dar un azul. Aquí lo degradamos hasta donde queramos ponerlo. Y le damos OK. Y si queremos agregarle otro degradado como la imagen, agregamos otra capa, degradado, menos 90. E igual seleccionamos el color que queramos. Y lo degradamos. Ya que estamos conformes, le damos OK. Y para agregar nuestros, ya que tengamos ploteados todos nuestros cortes, fachadas o planos que queramos agregar, únicamente los seleccionamos y los arrastramos. Damos OK y aquí los podemos escalar. Y acomodar como queramos. Le damos Enter y así vamos agregando todos nuestros cortes y fachadas. Para completar nuestra lámina le podemos poner algún texto describiendo qué es o especificando que son cortes o fachadas. Ya que tengamos acomodados nuestros planos, ahora sí podemos agregar nuestro texto. En este caso yo le pondré el título. Que es el Hotel Manatí. Y le podemos cambiar tanto la tipografía como el nombre. Y así es como quedaría nuestra lámina. Muchas gracias por ver el video. Si tienes alguna duda, escríbela en los comentarios y te recordamos que subimos video cada viernes.